Rafi Mediavilla de Criticolor, y nos encontramos aquí todavía en el booth 320 de Criticolor en el Puerto Rico Comic Con 2018, y me encuentro con una persona sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico, para el eje de Puerto Rico, y estamos de nada más y nada menos que Alexandra Lugaro. Alexandra, bienvenida a Criticolor. Saludos y gracias por la invitación. Mira, es la segunda vez que tú vienes aquí, lo sé, porque estuviste el año pasado, si no me equivoco, en un panel muy bueno, muy pero bueno, que lo estaba realizando los padres de nosotros de Cinexpress, de Fico Gagliano. Saluditos, Fico. Mira, vamos a hablar algo serio. Yo sé que estamos en Comic Con, pero quiero aprovechar esta oportunidad pues, para hablar de tomar este tiempo y hablar un poquito más de conciencia de cómo estamos y dónde está el estatus de Puerto Rico. Luego de María, tú has tenido encomienda de hacer diferentes iniciativas para levantar a Puerto Rico. O sea, Puerto Rico se levanta así del modo. Primero, dame un update de cómo van esas iniciativas tuyas después de María. ¿Cómo va a ser? Bueno, tuvimos un sinnúmero de iniciativas. Nos concentramos en el centro de Puerto Rico. Llevamos filtros de aguas con la compañía WaterStep a múltiples municipios en el país, a 22 municipios, filtros que permitían potabilizar hasta 30.000 galones de agua potable al día. Quiere decir que los municipios podían conectar esto a sus ríos, a sus fuentes de agua y darle agua a sus ciudadanos. De igual manera, pues llevamos comida, pañales, medicamentos a múltiples zonas, especialmente lo que eran los municipios de Comerío, Barranquitas, Morovis, Orocovis. En estos momentos estoy trabajando en una iniciativa que va mucho más allá de eso, es educar. ¿Cómo para cambiar a Puerto Rico tenemos que cambiar el modelo educativo? ¿Cómo tenemos que proveerle herramientas a nuestros estudiantes que no le ofrece la escuela tradicional? Ahí estamos hablando de la escuela abierta. ¿Escuela del futuro? La escuela del futuro no tiene paredes. Todos los sábados se cambia de un municipio a otro que sea relevante a lo que se va a enseñar. Desde clases de cambio climático, periodismo, agricultura, ecología, artes, música, tienen empresas, cómo hacer un negocio. Y la idea es que estos estudiantes se conviertan en futuros líderes de un Puerto Rico muy distinto al que nosotros les hemos legado. Alexandra, te tengo que preguntar, ya la temporada de Huracán está a vuelta de la esquina, tú tienes iniciativas que todavía están trabajando para prepararse para esta próxima temporada. ¿Cuántos ready tú entiendes dentro de lo que tú, del conocimiento que tú tienes, estamos ready para estar preparados para esta próxima temporada? No estamos listos, no solamente no estamos listos, no aparece que no aprendimos nuestra lección del huracán María. Sí. No utilizamos un fenómeno como este primero para incorporarlo en la educación de nuestros niños y que nuestras familias estén preparadas para otro fenómeno de este tipo, sino que dentro de la rehabilitación de la infraestructura hemos puesto lo mismo que se cayó, o sea que estamos construyendo el mismo Puerto Rico que teníamos antes de María, que no era resistente a un huracán categoría 5, sembramos los mismos postes, los mismos cables. En vez de utilizar esta oportunidad donde teníamos casi el 90% del sistema eléctrico en el piso para movernos a una transición, a un sistema de energía renovable, un sistema de futuro, volvimos al sistema del pasado, un sistema que otro huracán nuevamente nos va a dejar donde mismo nos dejó María. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Te voy a hacer dos últimas preguntas para antes de irnos, sé que estás corta de tiempo. ¿Qué nota tú le das sobre el manejo de emergencia al gobernador y a FEMA? ¿Qué otra individual estudia estas dos entidades? A mí no me gusta trabajar con notas. Yo te puedo señalar cuáles cosas se dieron de una forma eficiente. Yo creo que la respuesta inmediata de la policía ante el fenómeno atmosférico fue una respuesta sumamente eficiente. Vimos a nuestros policías, a nuestros agentes en los semáforos, trabajando con el sistema de tránsito. Vimos a las diferentes brigadas removiendo escombros. Yo creo que fue sumamente eficiente inmediatamente post-huracán. Luego, cuando una vez se ven los efectos a mediano y largo plazo, yo creo que ahí es donde estamos fallando. Porque cuando el huracán acaba de pasar, todo el mundo tiene estas ganas de que vamos a mover los escombros, vamos a ayudar, pero esas ganas van disminuyendo y se nos ha olvidado que todavía hay gente a 8 meses del fenómeno, sin electricidad, pasando necesidades, enfermos que viven en zonas rurales, que no tienen acceso a sus equipos médicos. Que yo creo que este es el momento donde demostramos el país que somos. No era inmediatamente después del huracán todo el mundo quiere ayudar, es ahora, y hemos dejado a mucha gente en el olvido. Alexandra, ¿cuál es tu opinión de Carmen Yulín y todos sus honores? ¿Qué te opinas de Carmen Yulín y todos los honores que se le han ganado por su labor? Pues mira, yo la felicito por todos los reconocimientos que se ha llevado, y yo creo que en ese sentido, pues siempre hay que felicitar a una compañera puertorriqueña que esté poniendo el nombre de Puerto Rico en alto en diversos lugares. En cuanto a su labor, tendría que tener los números para yo poder evaluar objetivamente, tendría que ver su rendimiento en San Juan para hablar de forma informada. No quiero dar una opinión sin tener la información, pero sí antes de las elecciones, habiendo ella sido una de las candidatas que yo endosé,
tengo la responsabilidad con el pueblo puertorriqueño de evaluar todos esos candidatos, evaluarlos en términos de sus números, de cómo han trabajado para el país, para poderle decir al pueblo, mira, en este candidato estuve correcta, en este me equivoqué, la verdad es que el desempeño fue deficiente. Esa responsabilidad la tengo y la voy a cumplir. Estás vestida de Wonder Woman, típico para Comic Con. Te tengo que preguntar, ¿cuál es el estatus de Wonder Woman para 2020? ¿Qué pasará en 2020 con Alexandra Woman? Pues mire, yo voy a seguir trabajando por Puerto Rico desde cualquier trinchera. En la parte electoral todavía no he tomado una decisión, yo creo que es muy temprano para hablar de candidaturas. Puerto Rico está acostumbrado a que no hacemos más que elegir un gobernador, ya la gente está haciendo campaña otra vez. Yo creo que es momento de trabajar duro, de ayudar a esa gente que todavía el huracán los dejó devastados, en seguir educando, en seguir preparando líderes para el futuro, en empezar a preparar una población para una nueva temporada de huracanes. Y de la misma manera, ¿cómo entonces empezamos a modelar nuestras áreas mediáticas, nuestras áreas económicas? ¿Cómo empezamos a desarrollarnos como país antes de volver a pensar en candidaturas? Pero el pueblo sabe que yo siempre le he hablado de primero. Una vez yo tenga una decisión, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Gracias, Alexandra, y muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Nos seguimos aquí en Criticólogos. Ya está. Gracias, Alexandra. Claro que sí. Gracias. Cuidado que te caiga. Ay, perdón. No, vamos a meter una foto aquí conmigo.